Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean más que bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal. Si eres nuevo, te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole me gusta al video. En esta ocasión les traigo un video especial en donde estaré leyendo diversos comentarios de ustedes sobre quién opinan ustedes que ha sido el lesionado o la lesionada de este ciclo. Empecemos. Bueno, mis amigos, realmente no sabemos quién sea. Todos estamos en suspenso, ya que en el avance se vio a varios de los participantes muy preocupados e incluso hasta llorando. Pudimos notar que Karina estaba llorando y también Dani. A continuación, el primer comentario de la señora Nubia Rojas, que dice: por eso es que uno no tiene que criticarlos y hablar de más. Es un desafío y todos son guerreros y apoyarlos, pierdan o ganen. Porque sea cualquiera que se haya lesionado, duele. Es real, es así. También Orfa Narváez dice: ojalá y no sea nada grave a estas alturas de la competencia. Que mi Dios las proteja de todo mal. Amén. El siguiente comentario es de Nancy Fonseca Velázquez, que dice: en años anteriores siempre salían y encontraban algo de comer, la gallina, yuca, etc. Este año es más crítico, no me parece justo porque de ahí es que depende el rendimiento. A continuación, el siguiente comentario es de Adolfo Miguel, que dice: ellos van por un sueño que cumplir, dándolo todo, así sea la muerte, por lograr adquirir el triunfo. Triunfo que se ve obstruido por cualquier error, a veces involuntario, que atenta contra su vida. Da dolor e impotencia verlos en esa tónica tan molesta, pero ellos ingresaron a ese concurso a ganar, pase lo que pase. Es así. También la señora Gloria Grisales Quiseno dice: no importa quién fue, es muy lamentable que eso les pase al final del programa. A continuación, el siguiente comentario es de Ángel Lorena Yatacue: si es uno de alfa, ya sería el colmo e injusto, porque no miden los riesgos que se corre de los participantes. El siguiente comentario es de Livia Henao Henao. Dice: sea Tarzán u otro integrante, es muy triste porque pensando como seres humanos, en estos momentos lo que importa es la salud de ellos y no pensar por desafío. Dios quiera que no haya sido nada grave. Dios cuídelos a todos. También María Elena Isaza Molina dice: cualquiera de los participantes que salga hace falta. Dios los proteja. El siguiente comentario es de Cruz Elena Osorio, que dice: qué pesar el que haya sido, todos van por un sueño, muy duras las pruebas. También CLICKS dice: es de beta, ya que están muy tristes los de beta, y seguro es Samir porque le afecta mucho a Dani. Bueno, aún no sabemos, no podemos confirmar nada todavía. El siguiente comentario es de Yolanda Rodríguez, que dice: qué tristeza, Caracol debe de brindarle más protección a los participantes del desafío. Recuerden, algunos son padres de familia, van por un sueño a dar a conocer sus disciplinas deportivas. No solo es utilizarlos como entretenimiento o por un rating del canal. Tomen conciencia y lejos el egoísmo, así es. Tofi Guillén dice: no aguanto que sea ninguno. No digan que es este, que es el otro. Todos son humanos. Y para terminar este video estaré leyendo estos últimos tres comentarios, ya que son bastantes. Y si me pondría a leerlos todos, el video sería muy largo. Así que los últimos tres comentarios son los siguientes. De Slayer, que dice: Tarzán no podría ser, ya que él es el único hombre de alfa que no tiene chaleco y los hombres
usan más que todo esas camisas y cuando Karina está llorando, Tarzán está al lado de ella porque él no tiene chaleco. María Edelmira Suárez dice, Dios los guarde, amén, cualquiera que sea. También Juliana Castro dice, lamento el accidente, roguemos por su pronta recuperación. Y así terminamos este video. Nos vemos en el próximo video.